En esta ocasión le quiero mostrar cómo se hace una berenjena a estilo puertorriqueño con bacalao. Le voy a enseñar los ingredientes. Aquí tenemos papa, tenemos un sazón Knorr con culantro y achiote. Aquí tenemos cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, tomatito. Tenemos el comino, tenemos orégano seco, tenemos el líquido ranchero, muy bueno, le da mucho sabor a la comida, muy delicioso. Me lo mandó mi hija, lo usan mucho en Boston, los dominicanos. Tenemos salsa de tomate, esta tiene ajo y tiene orégano, me gusta esta. Aquí tenemos cilantro, tenemos 6 aceitunas, tenemos la berenjena, ya la berenjena está cocinada. Usted corta la berenjena en cuadritos, la pone a hervir hasta que esté más o menos así. Y aquí tenemos el bacalao. El bacalao lo va a desmenuzar, lo pone en agua como 2 horas, lo desmenuza. Y en un sartén, vamos a poner el sartén, en un sartén con un poquito de aceite, ahí como pueden ver, vamos a esperar que eso caliente. Mientras eso calienta, vamos a seguir embaratando aquí el bacalao. Esto lo pueden hacer con guanimo, arroz blanco. Mi abuela hacía mucho esto cuando yo estaba pequeñita allá en Puerto Rico. Nosotros somos de Santa Isabel. Y mi abuela hacía mucho bacalao con berenjena, arroz blanco. A mí, pues, realmente me gusta mucho la berenjena. Me gusta frita, me gusta así con bacalao, me gusta el espagueti, me gusta lasaña. También puedo hacer lasaña de eggplant, de la berenjena, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar más o menos cómo el proceso, de la forma que nosotros lo hacemos allá en Puerto Rico. Aquí ya tengo ya el bacalao ya ligeramente está lavado, está desalado. Muy bueno. Vamos a esperar que caliente un poquito. Mientras calienta, la voy a enseñar cuáles fueron los tomatitos que usé. Estos son los tomatitos que usé. Ya aquí tenía tres. Les voy a enseñar, ¿verdad?, cómo cortar tres más para echárselos aquí adentro. Miren, si ustedes no saben cortar así como yo corto, pues bueno, te lo ponen aquí y corta. Lo que pasa es que mucha gente me dice, ¿por qué tú cortas así? Es que yo, así es mi forma de cortar. Ok, cuando ya está caliente, vamos a echarle los ingredientes para que sofrían. Quería mostrarle el sofrito puertorriqueño. Este es el sofrito que nosotros hacemos. Tiene cebolla, tiene ajo, cilantro, recao, pimiento rojo, pimiento verde. Ajicitos no le echamos porque realmente el ajicito aquí no se consigue. Pero si usted lo consigue en Miami, en Puerto Rico, donde quiera que usted se encuentre, en Filadelfia, en Boston, pues definitivamente sí, allá los hay. Pero aquí en Texas, pues no se encuentran esos ajicitos dulces, que realmente me hace mucha falta. Y he tratado de sembrarlo, he tratado de. Mi tía me envió la semilla, pero miren, no se me dieron. Y el recado de hoja larga tampoco se me dio. Así que los de Puerto Rico, mis amistades de Puerto Rico me están viendo. Miren, mándenme un par de semillitas. Semillitas de recao, hoja ancha. Para yo sembrar, a ver si se me da. Porque tengo. De Puerto Rico, directamente de Puerto Rico. Tengo zorra de limón. Tengo limones criollos. Tengo. Un puerto ay, se me olvidó en español. Este español no está malo. Está malo. Y el inglés estoy muda. Ya me voy a quedar muda. Ya no sé ni español ni inglés. Así que me voy a quedar, ya usted sabe, media muda. ¿Cómo es que se llama español? Dios mío.
que no sé cómo es que se llaman. Mire, nos va a decir ahí esta que se la da de americana. Mire, pues yo se lo voy a decir como dice el dominicano, gandule. No, guandule. Los dominicanos dicen guandule, no, los gandule. Pero en inglés dicen guandule. Y español e inglés ya estoy media chueca. Le voy a echar la papa. Le voy a echar. Yo nunca hago medida, pero más o menos se le polvorea un poquito de comino. Y más o menos esta cantidad de orégano seco. Le vamos a echar el sazón Knorr. Este es muy rico, me gusta. A mí me gusta el Goya, porque si el Goya tiene que ser bueno, pero mire, sinceramente no es que le voy a dar la promoción, pero el sazón Knorr, el color es mucho más fuerte, se queda más rojo, me gusta mucho. Ahí pueden ver cómo cambia, coge un colorcito muy bonito, me gusta ese colorcito que coge. Vamos a echar una cucharita de líquido sazonador. Huele muy rico. Vamos a echarle ahora el cilantro y las aceitunas. Esos colores se ven bien bonitos. Me gustan los colores de la comida hispana. Después que ya está ahí, le vamos a echar un cucharoncito, así más o menos, esa cantidad de sofrito. ¿Ven? Esto es lo que le va a dar realmente el gusto típico de Puerto Rico, porque mire, nosotros, ya usted sabe que el sofrito no puede faltar en nuestras casas. Homemade, donde quiera que estemos. Podemos estar en Japón y allá vamos a hacer el sofrito. Y le vamos a echar media lata de salsa de tomate. Como el bacalao, yo lo desalé por 2 horas, pero como el bacalao casi siempre mantiene sal también, no le vamos a echar un cubito de pollo, porque realmente no lo va a necesitar. Mira, este bacalao guisadito así, realmente unos domplines la hacen bien, ¿sabes? O con unos guaninitos. Unos guaninitos en hoja. Me encantan. Entonces ahora le vamos a echar la berenjena. Como ya le había dicho, ya la berenjena yo la tenía esta mañana. Ya la había ablandado. Okay. Vamos a probar la de sal. No necesita sal, pero sí necesita pimienta. Un poquito de pimienta. Aquí tengo unos ajos. Le vamos a echar. A mí me gusta mucho el ajo. Yo siempre
Me gusta cocinar y echarle mucho ajo a mi comida. Pero vamos a coger dos ajos. Aquí tengo uno. Y lo vamos a meter aquí. Este es un ajo ahí que ya le eché. Y le vamos a echar otro. Acuérdense siempre que hacer su arrocito blanco. Esto se lo puede comer como ustedes quieran. Ya les dije. Con guanimo, con domplines, arroz blanco. Okay. Ahora lo vamos a dejar que esto hierva, que se consuma un poco el agua, va a espesar. Y ahorita le estaré presentando el trabajo ya terminado de la berenjena. Espero puedan disfrutar de las recetas que les doy día a día. Y recuerden inscribirse, suscribirse a mi canal y darle un like. Y recuerden siempre que el Señor los ama, Cristo los ama. Y aquí tienen, me tienen a mí, cualquier pregunta que quieran saber sobre comida puertorriqueña. Y si no, si no la hacen, miren, no las inventamos. Usted no se preocupe. Usted pregunte que yo contesto. Así que nos vemos ahorita. Aquí pueden ver cómo ya comenzó a hervir la berenjena con el bacalao. Le vamos a dar un tiempito, algunos 10 minutos más para comenzar a que servir el platito. Allí tengo en aquella ollita, tengo el arroz blanco, ¿verdad? Ahorita después que terminemos esto con la berenjena, le vamos a dar el último retoquizo, como dice uno, el último meñoncito, chequearlo bien del sabor y a disfrutar de este rico manjar. Hola, aquí le tengo el trabajo final, ya está. Ya lo dejé hervir como por 15 minutos, así que lo voy a apagar y lo estaré poniendo en el plato para que ustedes vean. Mira, puede ver la consistencia que ya tiene. Así es que tiene que quedar con esta consistencia. Así que ya está. Le vamos, estuvo ahí a fuego bajito. Vamos a apagarlo. Aquí tenemos el arroz, que ya también está. ¿Ve? Lo vamos a servir y le vamos a presentar el plato para que vea. Así que vean el resultado final. Bueno, aquí les voy a presentar cómo vamos a servir el plato. Este es como lo servimos nosotros, ¿verdad? Ahí tienen. Aquí tenemos el plato servido. Así que espero les guste. Espero lo disfruten. Y recuerden, cocinando con Ivonne, arroz blanco, berenjena con bacalao y un aguacatito. Bien boricua. Y recuerden suscribirse a mi canal y darle un like. Dios me lo bendiga. Cocinando con Ivonne.